dale ro, dale dale ro. América son cosas del corazón. La Mechita. Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Jairo Olarte en este su canal con toda la info y análisis de nuestro América de Cali. Atención, enojo por decisión en contra del América. Les voy a contar todo, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video. Y compartir el video y el canal como buenos mechiteros, no lo olviden. Bueno, muchachos, hoy 3:10 p.m. estaremos con el partido de América ante Chicó para que nos acompañen, no lo olviden, ahí los esperamos. Duván Vergara viene siendo diferencial, ¿ya? Y en medio de que recuerdo aún cuando algunos, al anunciarse su regreso a la América, se enojaron y decían que no, que venía sin ritmo, que no era un refuerzo real, sino que venía a recuperarse, bueno, en fin. Pero el tiempo va acomodando sus cosas en el lugar en que deben estar. Y hoy en día América vive un gran momento en el fútbol colombiano. El presente, tanto en Liga en Copa, es importante. Dos competiciones en las que se han ido recogiendo buenos resultados, que lo tienen en la parte alta de la tabla de Liga, inclusive ya con un cupo por ahora en Sudamericana en reclasificación y clasificado a cuartos en Copa. Desde que llegó el Polilla, todo viene saliendo bien y sabemos que esto apenas está comenzando, porque el objetivo claramente es ser campeones, ¿ok? Pero en estos días se levantó una molestia en la hinchada por una sanción que le han puesto, y vamos a analizarlo, a Duván Vergara, sencillamente por haberse quitado la camiseta en los partidos contra Alianza y Fortaleza, donde marcó goles fundamentales en los estertores del compromiso o de esos compromisos. Ya les voy a seguir contando, pero recuerden, si tienen un producto, un negocio, un emprendimiento, una marca y quieren vender más, pueden pautar aquí en el canal de La Mechita, en el canal de La Mechita y en las redes de La Mechita. Tenemos los planes más económicos, inclusive un plan para emprendedores que apenas arrancan, y como si fuera poco, en el mes de octubre te damos el primer mes gratis si coges un plan, si tomas un plan con nosotros. Escríbenos al 320-492-5458. Vas a llegar a más personas y podrás mejorar tus ventas. 320-492-5458. Bueno, y en medio de lo que les estoy contando, muchachos, pues se conoció que desde Di Mayor hicieron oficial una multa de 13 millones de pesos, ya, para el señor Duván Vergara, para nuestro referente, ídolo de muchos también. 26 millones de pesos por las dos acciones deben pagar desde América. Y lo que argumentan desde Di Mayor es lo siguiente, ahí estamos viendo. Incurrir en la infracción descrita en el artículo 69, ¿ya? Dice, sancionar al señor Duván Andrés Vergara Hernández, jugador de registro del Club América, con multa de 13 millones de pesos por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 en el partido disputado por la fecha 12 de Di Mayor entre América y Fortaleza. El comité conoció de los hechos constitutivos de una presunta infracción disciplinaria a través del informe del árbitro. ¿Ok? Y pues obviamente la molestia es clara porque, muchachos, uno se pone a comparar el rasero de ciertas situaciones
cuando el tema es con América, y la verdad sí deja mucho que pensar. ¿Ya? Miren, a Nacional, por ejemplo, después del tema de las puñaladas, 40 millones. ¿Ya? Cayeron hinchas de la tribuna, no se dieron garantías. ¿Ya? Entonces, quitarse la camiseta dos veces, según esto sería, dice uno, ¿no? Para que miremos la desproporción. Sería entonces como hacer lo mismo que se hace, que se hizo en ese partido de Nacional contra Junior por parte de la hinchada. ¿Ya? O sea, pelear con puñal, agredir a otros, tirar hinchas desde las tribunas. Y uno dice, sí hay algo extraño. Sí hay algo extraño y preocupa porque el rasero es bastante fuerte con América. En el momento que sea, uno mira y la verdad es complicado. ¿Ya? Es complicado. Y uno dice, hay quienes opinan que la sanción está bien, pero yo digo que la cantidad es bastante y uno tiene que entender que la emoción de celebrar un gol es parte del fútbol. Y el multar este tipo de reacciones por parte de un jugador, pues claramente es como decirle, venga, no vuelva a celebrar. ¿Ya? Hay otros, los más papistas, que dicen, no, es que las sanciones son necesarias para que haya respeto por el deporte y que no sé qué, pero yo no entiendo cuál es el irrespeto acá, de verdad. Y por eso quiero leer sus opiniones. Para mí, a todas luces, es desproporcionada y más mirando otras cosas que en Di Mayor pareciese que no importa, más grave, ¿no? Lo leo. Recuerden, muchachos, todo lo que quieran en Granola, Deli Granola Maná, pedidos al 317-286-1426. Envíos a toda Colombia, miel el monasterio con la miel, el polen, el propóleo. Pueden hacer sus pedidos al 303-77-0240. Y Fari Sports, que les trae todo en camisetas de la América. Las camisetas del semestre anterior están en promoción. Y también la IPTV, la pantalla para que puedan ver los partidos de la América, el fútbol colombiano, al más bajo costo. Escriban solo WhatsApp 304-143-9357. Si les gustó el video, like. Si no, dislike. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video y el canal. Cuídense y hasta pronto.